¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva rueda de prensa del partido que jugará mañana el Atlético de Madrid en Países Bajos, en Rotterdam, contra el Feyenoord en esa penúltima jornada de la Champions. Ganando, clasificados, empatando, nos la jugaremos. Va a hablar Axel Witsel, ¿vale? Luego lo hará Simeone. Yo lo voy a grabar todo del tirón, ¿vale? Y si veo que tarda mucho con la traducción y tal, pues veréis cortes, ¿vale? Cuando yo acabe de opinar, pues veréis cortes para que sea mucho más sencillo. La rueda de prensa no la da ningún medio de comunicación en abierto, ¿vale? Solo la da Movistar Plus en pago, ¿vale? Movistar Liga de Campeones 2, con lo cual tanto esta como la de Simeone serán escuchadas, ¿vale? Con la imagen de Axel Witsel. Darle un pedazo de like, mi gente. Suscribiros, activar la campanita, lo que queráis, los comentarios. Y repito, esta y la de Simeone las tendréis en el canal. Venga, vamos a ver qué nos cuenta Axel Witsel. Vamos allá. Para Axel. No sé si el micrófono, si esperante un segundito. Ay, muchas gracias. Cuando quieras. Hola, Axel. Buenas tardes, la isla Mañino del país. En el partido de Madrid, ellos os crearon muchas dificultades por la presión que hacía. Tú estás muy implicado en esa salida de balón del equipo. Quería preguntarte si alguna manera mejorado en ese sentido en los últimos partidos para intentar superar presiones como la del Feyenoord. Bueno, es verdad que el partido en casa teníamos mucha presión de ellos. Somos jóvenes, sabemos mucho presionar y bien. Y pienso que mañana va a ser igual, especialmente aquí, que hoy en casa, con el ambiente que va a ser muy, muy caliente. Y yo creo que va a ser así mañana. Miguel Martín Talavera. Bueno, parece que en principio no hay traducción. Bien, ok. Pero bueno, yo ya os lo dije, ambiente tremendo en este estadio de Kuip de Rotterdam del Feyenoord, y lo vamos a pasar mal. Ojalá ganemos, de verdad, lo deseo, pero lo vamos a pasar mal, ¿eh? ¿Qué tal, Axel? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Precisamente te iba a preguntar por eso. Seguramente de los grupos de Liga de Campeones, este es el que tiene los cuatro equipos con los ambientes más Exacto, calientes, eso tanto es. Roma como Celtic Park, como por supuesto el Metropolitano. Este, tú que este lo conoces, ¿qué se va a enfrentar mañana él? Joder, fatal Tú esto, ¿eh? a presión ambiental. A un equipo que va a querer hacer todo en casa para ganar, presionar muy alto. Con la afición aquí, que todos sabemos que, como lo dije, que es caliente, pero nosotros también va a ser un partido muy, muy importante para nosotros, porque si ganamos mañana podemos pasar el grupo. Eso es el objetivo del club. Sí. Objetivo del club ganar. Objetivo del club ganar. Hola Axel, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, en directo para Radio Marca. Se habla del ambiente. Objetivo ganar. Situaciones similares este año en fase de grupos, por ejemplo en Celtic Park, ¿no? Donde el equipo es verdad que empezó un poco contracorriente. ¿Qué importancia le dais vosotros mañana a salir concentrados, a salir metidos sabiendo lo que vais a tener enfrente, no solo en el terreno de juego, sino también en la grada? No sé, ¿cómo hay que afrontar un partido como el de mañana para que no vuelva a pasar algo así? Empezar fuerte el partido, luego del primero minuto hasta el final. Tenemos que entrar fuerte. Con mañana, el partido que queremos todos jugar, partido de Champions importante con un estadio caliente. No, no. Estadio muy caliente. Me gusta que diga que el objetivo es ganar, gente. Me gusta que el objetivo sea ganar y que digan que es ganar y que quieren salir a ganar. Espero que lo demuestren, de verdad. Quiero y voy a confiar en ellos, ¿eh? Hugo Gómez de Onda Cero. Quería preguntarte por ti, por ti personalmente. Es tu segunda temporada en Atlético de Madrid. El año pasado empezaste jugando mucho, luego jugaste menos. Este año estás prácticamente insustituible y podríamos decir que eres casi el mejor defensa del Atlético de Madrid, el que más duelos gana en Europa, en las grandes ligas. ¿Tú esperabas tener este rendimiento en esa posición que hasta ahora no era muy habitual para ti? Bueno, yo juego simple, punto, no pienso a muchas cosas. Todo lo que es estadística, para mí no tienes mucha
importancia. El más importante es siempre dar el máximo para el equipo, entrar bien, fuerte, y bueno, cuando juego, hacer todo para hacerlo bien para el equipo. Una pregunta más para Axel. Pues dejamos que se prepare para el entrenamiento. Muchas gracias, Axel. Y bueno, pues oye, rueda de prensa cortita, interesante, y os digo que no ha habido traducciones. Me ha gustado, a ver si la de Simeone es lo mismo. Pero, sinceramente, son conscientes ellos mismos de que el ambiente va a ser duro, de que el ambiente va a ser muy presionante. Dos preguntas, ¿vale? Dos preguntas de los periodistas sobre el tema del ambiente y la concentración. Me parecen preguntas vitales, me parecen preguntas importantísimas para hacerle a un futbolista, dado que este equipo, a veces, y sobre todo fuera de casa, este año en casa es un fortín, pero fuera de casa a veces le puede llegar a costar. E insisto, gente, nos vamos a encontrar un ambiente muy hostil y un equipo muy bregador, muy duro, como el Celtic, que a lo mejor no tiene un gran nivel, o sí, tienen un delantero que ahora mismo en racha le hace poca falta generar muchas ocasiones para meterlas, viene de hacerlos muy bien en la última jornada de liga, en esta Liga de Campeones cuando ha estado. Bueno, yo no sé si le van a preguntar a Simeone luego por ello, pero vamos, también insisto, me ha gustado la pregunta de Hugo Condés, gran profesional, crack, que decía que bueno, que está más sólido, que está siendo más importante, y es verdad. Witsel lleva ya varias jornadas, y yo, desde mi opinión y bajo mi punto de vista, en los postpartidos siempre le he dado como el mejor de los tres, ¿no? Empezó la temporada, ya, como ha dicho él, muy dubitativo, empezó la temporada pues no muy bien, pero se ha mantenido ahí, incluso estando prácticamente todos los centrales sanos, prácticamente no, todos los centrales sanos, se sigue manteniendo ahí, ¿no? En ese centro de la zaga. Y si no, se movería a un lado, a esa parte derecha, para que Jiménez ocupara ese centro, ¿no? Me gusta. Espero que siga así. Aquí tenemos un equipo que parece que es cuestión de rachas, y espero que siga así. Y la concentración es clave. La concentración, los 90 minutos. Ahora, yo también diría, ojalá salgan a meter un poquito de caña al principio del partido, a ver si el Feyenoord se sorprende un poco, ¿no? De este Atleti que empieza muy presionante y que se inhibe un poco de todo el ambiente, ya digo, peligroso el ambiente. Así que nada, gente, en nada tenéis las declaraciones de Diego Pablo Simeone. Dejad ahí un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita, lo que queréis, los comentarios. ¡Chao!